A mí. Llamando. Hola. Buenos días. Voy a ir llamando a los panelistas de esta sesión. Oscar Robles, que ya pueden ir subiendo. Gisela San Juan, Flavia Lefebvre, Julián Casas Buenas y Yolanda Martínez. Y la moderadora que se encuentra aquí, Alejandra Herramuspe. Sí.
Oscar Robles se encuentra por aquí. Alguien ya viene. Sí, hola, buenos días. Vamos a ir comenzando con esta sesión que se llama Integración de la Gobernanza de Internet con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias, así que si ya nos podemos ir acomodando para comenzar esta sesión. Tenemos a como panelistas a Oscar Robles, director ejecutivo del ACNIC, a Gisela San Juan, directora de Información y Accesibilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, a Flavia Lefebvre, representante en el Comité Gestor de Internet de Brasil del Tercer Sector, a Julián Casas Buenas, director de APC y de Colnodo, Colombia, a Yolanda Martínez, de Estrategia Digital México, titular de la Unidad de Gobierno Digital en la Secretaría de Función Pública de México, a nuestra moderadora, Alejandra Ramuspe, gerente de comunicaciones y responsable del área de gobernanza de Internet de la Agencia del Gobierno Electrónico y Social Información y el Conocimiento del Gobierno de Uruguay. Tenemos como moderadora remoto a Raquel Gato y como relatora a Jimena Sierra, también del Instituto Federal de Comunicaciones. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días para todas y para todos. Muchas gracias por estar en este panel, por haber aceptado. Antes de darles la palabra, quiero decirles que esta sesión se sigue por streaming, en inglés, en portugués y en español. Hemos tenido una cantidad de visitas. Hay mucha gente que nos sigue a distancia. El primer día fueron más de 500 personas y ayer más de 800, así que quizá hoy hay más de 1,000. Eso es una muy buena noticia para el desarrollo del LACIGF. También habilitamos la participación de la gente a nivel remoto a través del hashtag LACIGF9. Raquel Gato, nuestra moderadora remota, va a recibir las preguntas que quieran hacernos, que quieran hacerles a este panel, a este distinguido panel. El objetivo de este panel es la relación entre la gobernanza de Internet y los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Ese documento que todos los países que están nucleados en Naciones Unidas firmaron el año pasado y que nos comprometen a todos en un plan de trabajo intenso, difícil, pero necesario, muy necesario. Entonces, algunas de las preguntas que preparamos para este panel y que cada uno de los integrantes van a ir respondiendo tienen que ver con cuál es el papel de la gobernanza de Internet en la agenda de desarrollo, qué están los organismos regionales contemplan los principales retos, si es que los tienen en su plan de trabajo, qué prioridades debe tener la región para cumplir con esta agenda de desarrollo,
¿Qué temas de inclusión, más allá del acceso que vimos en la sesión pasada, deben ser adoptados en nuestra región para una sociedad más justa e incluyente? ¿Cuáles son los proyectos que ya se vienen desarrollando en la región o en los países a los cuales ustedes pertenecen? ¿Y cuáles son los retos y los desafíos persistentes, aún pendientes? ¿Y cómo es la colaboración, en términos de gobernanza, entre los diferentes sectores en los países y en la región para poder cumplir con estos retos? Así que le doy la palabra a, antes de operativo, 7 minutos vamos a tener más o menos cada uno de los panelistas y después vamos a abrir los micrófonos para la gente que está aquí y para la gente que está online. Y después volvemos al panel. ¿Sí? Oscar. Muy bien. ¿Me escuchan con este micrófono? Sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Creo que algo que tenemos que felicitar a los organizadores es que una buena cantidad de los paneles, de las sesiones, tiene ese desbalance de género que estamos buscando, donde hay una mayoría de mujeres en el panel, y la verdad es que me siento orgulloso de estar en uno de esos paneles donde hay mayoría de mujeres. Yo les voy a platicar el día de hoy sobre 4 puntos primordialmente, y les prometo que tiene respuesta a algunas de estas preguntas que nos comentaba Ale. Primero que nada, es una cuestión semántica. Cuando hablamos de objetivos en las organizaciones, hablamos de elementos que tenemos que definir adicionalmente a los objetivos para lograr su consecución. Tenemos que tener métricas, tenemos que tener un responsable, tenemos que tener un plan. Y si bien en los objetivos de desarrollo, desarrollo sostenible, hay un plan, no hay métricas y no hay responsables. Por lo tanto, difícilmente podemos esperar que se cumplan a nuestras expectativas estos objetivos. Por lo tanto, mi primera sugerencia sería suavicemos nuestras expectativas sobre este tipo de objetivos, porque más que objetivos es una lista, una guía de aspiraciones, de elementos en los que los países tendrían que trabajar y atender y definir un plan realmente operativo de cómo atacar estos objetivos de manera más puntual, con métricas que alguien pueda asignarle recursos para efectivamente lograrlos. Bien, dicho eso, creo que todos estamos de acuerdo, o estaríamos de acuerdo, que Internet, no la gobernanza de Internet, Internet como herramienta, es un habilitador de derechos, pero también es una herramienta fundamental para lograr la mayoría de estos objetivos que nos plantea este listado de 17 objetivos. Si no todos, la gran mayoría de ellos. Y capaz que sería un poco ocioso ponernos a decir cómo el Internet puede ayudar a lograrlos, porque no es el objetivo además. Pero me parece que de manera transversal toca en mayor o menor medida a cada uno de esos objetivos el Internet. Pero cuando hablamos de Internet, hablamos de este Internet. No hablamos de cualquier Internet. Es decir, no cualquier Internet nos va a ayudar a conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Si no ponemos atención en el Internet que tenemos y que no ponemos atención en cómo este puede estar degenerándose, muy probablemente no vamos a tener esa herramienta esencial de la que hablábamos en el punto anterior, para que nos ayude a lograr esos objetivos. Por lo tanto, tenemos que poner atención en este Internet que hoy tenemos y asegurarnos que mantengamos este Internet con esas características, con esos requerimientos, con esos principios fundamentales que nos mantengan viva la esperanza de que esta es la herramienta esencial para lograr esos objetivos. Características como un Internet abierto, un Internet único, interoperable, estable, son elementos que tenemos que asegurar que se mantengan en los próximos años. Cuando se definió la Agenda de Túnez, hace 12 años aproximadamente, y se estableció el artículo 72, de alguna forma, de manera implícita, se estableció una ecuación. Y la ecuación decía que el modelo multi-stakeholder o el diálogo multi-stakeholder implicaba un mejor desarrollo de la sociedad. Porque además, si esa implicación no existiera, no tenía sentido todo esto de Internet y de tecnologías de información y de comunicación. Si no tiene un impacto en el desarrollo de la sociedad, no tiene sentido todo esto que estamos haciendo. Es más bien una idea novedosa, geek, pero no tiene un impacto. Por lo tanto, se tenía que buscar ese impacto en la sociedad.
Sin embargo, la comunidad técnica tiene una ecuación ligeramente más compleja, con un elemento al centro, que es, sí, el diálogo multi-stakeholder va a favorecer el desarrollo de la sociedad de Internet, pero en medio es a través de preservar el modelo actual de Internet, perseverando el Internet como hoy lo tenemos. Por lo tanto, ustedes han visto cómo la comunidad técnica en los últimos años ha buscado, más allá de conseguir nuevas cosas, por ejemplo, como la sociedad civil que busca cómo el IGF pueda tener outcomes o resultados más tangibles. Bueno, lo que nosotros estamos defendiendo de manera casi obstinada, como decía ayer Alex Pisanti en su discurso de recepción del premio Trayectoria, hasta el grado de la obstinación para mantener estos principios fundamentales de Internet. Tenemos que defender esos principios, tenemos que asegurar que Internet se mantenga estable, que Internet se mantenga interoperable. Y quizá por eso podrán observar que muchas de nuestras participaciones atienden ese elemento único. Entonces, regresando a las preguntas que nos hacía Alejandra, definitivamente lo que tenemos que buscar es cómo preservamos este Internet para asegurarnos que Internet se mantenga como la herramienta esencial para el logro de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, me va a dirigir. No solamente voy a hablar sobre el tema de gobernanza de Internet, también qué hay que hacer antes de que las personas tengan acceso. Hablo aquí. También con respecto al despliegue de infraestructura y de contar con asequibilidad en cuestión de precios y mejores servicios para tener acceso a los servicios de telecomunicaciones y por tanto a tener mayores usuarios con acceso a Internet. Creo que como región tenemos un importante desafío por la diversidad cultural, geográfica, económica que tenemos en cada región que compone a las Américas. También de integrar no solamente aquellas personas o desplegar infraestructura en aquellas zonas alejadas o de difícil acceso, sino también incluir a niñas, a niños, a comunidades indígenas y también a las personas con discapacidad, a la herramienta que es Internet. Pero también nos estamos olvidando un poquito de aquellos chicos, aquí sé que hay muchos jóvenes, que están desarrollando software, que están desarrollando aplicaciones de pequeñas y medianas empresas que necesitan una robusta conexión a Internet. En este caso, el Instituto Federal de Telecomunicaciones hizo hace un par de meses un ejercicio de cómo algunos proyectos que nosotros estamos llevando a cabo para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información se van empatando con algunos objetivos de desarrollo sustentable. Por mencionar algunos, estamos con algunos con algunos de los proyectos con los que estamos empatados con los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Bueno, está el primero, que tiene que ver con el fin de la pobreza, con el 4, que tiene que ver con educación de calidad, con el 5, que tiene que ver con igualdad de género, con el 10, que tiene que ver con la reducción a las desigualdades, y el 17, en las alianzas para lograr los objetivos. Algunos de los proyectos que hemos desarrollado en el Instituto Federal de Telecomunicaciones a través de la Coordinación General de Política del Usuario, se encuentra el comparador de planes de servicios de telecomunicaciones, el cual está habilitado para cualquier usuario y no usuario de servicios de telecomunicaciones para comparar las ofertas que se ofrecen en nuestro país. El sistema Soy Usuario, donde cualquier usuario de servicios de telecomunicaciones puede interponer una inconformidad.
la Carta de los Derechos de los Usuarios, la cual fue emitida en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor, el Catálogo de Dispositivos Móviles Accesibles, que fue una acción en conjunto con la Mobile Manufacturers Forum, donde se encuentran algunos dispositivos que son accesibles para personas con discapacidad que se ofertan en México, el evento de las niñas en las TIC, que este año lo hicimos por primera vez en el instituto y tenemos planeado hacerlo en 2017. Los cursos para usuarios con discapacidad que se llevará a cabo en el mes de septiembre, donde les daremos talleres a los usuarios con discapacidad de cómo utilizar dispositivos móviles. Tenemos también planeado una firma de un convenio entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Educación Pública. Y el evento de América Accesible que estamos organizando con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el cual se llevará a cabo el día 28, 29 y 30 de noviembre de 2016. Y los lineamientos de accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidad, que en términos generales obliga a los concesionarios y autorizados de los servicios de telecomunicaciones, bueno, que tengan páginas web accesibles, que la atención a las personas con discapacidad sea de alguna u otra forma incluyente. Y bueno, nosotros partimos desde casa teniendo nuestro portal de internet accesible, así como todo el contenido que se sube a la red. Por el momento sería esto. Buen día a todos y todas. Voy a hablar en portugués. Quería comenzar falando de que dos 17 objetivos da agenda, como já foi dito pela Carla, pelo menos 10, na minha opinião, estão implicados diretamente com um uso democrático da internet, né? E acho que não existe dúvida com relação a esses objetivos serem consensados por todas as sociedades, por todos os estados. A diferença está nas estratégias que serão adotadas para se alcançar esses objetivos. E, nesse sentido, eu queria retomar um dado que eu mostrei na minha outra apresentação aqui, de que, na América Latina, a média, né, de acesso à internet é de 44,94 por 100 habitantes, o que é muito baixo se você comparar com juntar países da Europa e Estados Unidos, você chega numa média de mais de 80%. Ao mesmo tempo, pegando dados do Brasil desse ano, a gente tem que, publicado no jornal Valor Econômico, que é um jornal, uma imprensa reconhecida no Brasil, em 27 de abril desse ano, que o lucro da Telefônica do Brasil atingiu 1,2 bilhões no primeiro trimestre e que sofreu um aumento, o lucro líquido, de 179%. Então, quando a gente compara esse dado com os dados do Brasil, com os dados de penetração de acesso à internet no Brasil, onde você tem 59,8%, esses dados são da União Internacional de Telecomunicações de 2015, a pergunta que eu acho que todos os governos devem se fazer é que é lógico que nós não somos contra o lucro, né? Mas o mercado em si de cada país já é um valor. A Lei Geral de Telecomunicações no Brasil, pelo menos, determina que os ganhos de operação das empresas devem ser compartilhados com o usuário, né? As empresas, é lógico, a gente está com as empresas privadas explorando isso, porém, os grandes ganhos dessas empresas têm que ser, de alguma maneira, por medidas regulatórias, compartilhados com a sociedade. E, nesse sentido, buscando estratégias para se alcançar isso, nós defendemos que, primeiro, para a infraestrutura que serve de suporte para o serviço de conexão à internet, é necessário que o Estado assuma a sua obrigação de garantir a universalização. A universalização não é uma obrigação dos entes privados, é uma obrigação dos Estados. E, nesse sentido, os Estados devem
utilizar as ferramentas institucionais para estender o regime público para a infraestrutura de telecomunicações e também investir recursos públicos para que se amplie a infraestrutura e não se possa alegar uma escassez de infraestrutura para se fornecer um serviço de baixa qualidade de acesso à internet para os pobres. E nós temos que assumir isso. Hoje nós temos uma internet de segunda classe e uma internet de primeira classe. Quem pode pagar por um plano ilimitado, com uma velocidade alta e acessar todos os conteúdos, e os mais pobres que acessam a internet principalmente pelos telefones móveis e com planos de franquias e com planos de velocidade baixa, com bloqueios e com conteúdos restritos, conteúdos que não ampliam a possibilidade de educação, não ampliam a possibilidade de cultura, não ampliam a possibilidade de ganhos econômicos para os usuários, para os cidadãos como um todo. Ou seja, então, a gente entende que, como estratégia, deve haver o reconhecimento do caráter público também da interconexão e das infraestruturas que já existem e que existam estímulos regulatórios para que haja compartilhamento dessas infraestruturas, para que não se duplique e não se gaste dinheiro com infraestrutura quando investimentos poderiam ser feitos em outros setores. O aproveitamento das redes de telecomunicações que já existem. No Brasil, nós temos 71 bilhões de reais de investimentos já feitos até hoje em redes de transporte de acesso que podem, como foi dito pelo Carlos Afonso aqui de manhã, serem casadas com fibra ótica na nova tecnologia no GFAST, que já está sendo aplicado em outros países, para dar provimento de internet em alta velocidade e aproveitar todo o valor dessas redes. Imaginem no Brasil as obras de infraestrutura, de engenharia civil para passar rede pelo Brasil inteiro, né? Se faz sentido a gente entregar toda essa rede sem obrigações específicas de compartilhamento pelos entes privados com as políticas públicas de inclusão digital. Então, esta é uma das outras estratégias que a gente defende, que são medidas regulatórias para fomentar o compartilhamento das redes com as comunidades locais, com as políticas públicas de inclusão digital. Revisão das políticas de gestão do espectro. Nós temos muito espectro no Brasil subaproveitado por conta de licitações feitas sem foco na inclusão digital, articulação de políticas públicas de educação com as políticas públicas de infraestrutura, porque a gente tem centenas de casos no Brasil de escolas que têm equipamento, têm um provimento de internet ok, não muito bom, porém as pessoas não estão habilitadas a utilizar aquele equipamento e não têm conteúdos locais que atraiam a atenção das pessoas para incluí-las digitalmente. E, nesse sentido, um maior envolvimento da academia na formação de professores e no envolvimento de professores para expandir a formação em novas tecnologias, especialmente nas áreas mais remotas e mais pobres. E, no que diz respeito à parte da internet em si, dos serviços em si, nós entendemos que nada disso pode ser alcançado numa estrutura regulatória como de uma agência reguladora. Nós temos que ter uma estrutura regulatória multiparticipativa, representativa de todos os interesses da sociedade, porque, caso contrário, nós caímos no que nós temos hoje, que é uma regulação da infraestrutura de telecomunicações focada em questões econômicas e questões técnicas, deixando de lado prioridade de liberdade de expressão, de inclusão digital, de interesses sociais, de proteção de direitos fundamentais. E que, né, quero dar um exemplo aqui,
nós do Comitê Gestor da Internet, com relação à intenção das empresas, né, de trazerem para a banda larga fixa o mesmo modelo da banda larga móvel, e com data cap, né, com franquias, e com bloqueios, e com limite, discriminação de conteúdos, né, nós temos uma posição do Comitê Gestor da Internet muito diferente da posição adotada pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que regula as telecomunicações no Brasil. O Comitê Gestor da Internet entende que são necessários estudos econômicos, jurídicos, empíricos, para que fique provado que realmente é necessário, economicamente justo e viável, restringir o acesso da banda larga fixa, que é aquele que propicia um desenvolvimento cultural, econômico. Como disse o Frank LaRue ontem, se a internet não pudesse ser igual para todos, nós vamos estar muito longe da internet que a gente deseja e de uma internet que promova os objetivos que estão na agenda 2030. Ou seja, o mercado sozinho não vai acabar com a realidade que a gente tem hoje de uma internet de segunda classe para os pobres e uma internet plena e ampla para os ricos. Para isso, a gente precisa a governança multiparticipativa, dando espaço para cidades digitais, para redes comunitárias e para um aproveitamento democrático, considerando o caráter essencial e universal do acesso à internet. Muito obrigada. Agora? Sim, ok, graças. Eu queria compartir um pouco desde a experiência de uma organização de sociedade civil e uma rede como APC, un poco desde la experiencia y el trabajo con la comunidad, cómo puede ser estrategias para el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible. Pero creo, y estoy muy de acuerdo con las palabras de Oscar, en el sentido de que es el internet que tenemos actualmente quien puede propiciar realmente en la contribución de esas metas. Y hemos visto cómo Internet ha traído nuevos modelos económicos que están sobre todo basados actualmente en la apertura y el intercambio. Para nosotros, por ejemplo, como organización de sociedad civil, el uso de software libre y abierto ha sido fundamental para poder llevar a cabo estas estrategias. El copyleft, para intercambiar la circulación de contenidos en el dominio público de manera legal, también consideramos que es fundamental. Y todos estos modelos económicos recientes que antes no existían, como el crowdfunding para la movilización de recursos desde el público. Igualmente, reconocer la importancia que tiene el montaje de infraestructura que se ha hablado mucho en el foro y en el panel anterior, bajo un modelo de desarrollo económico, también la importancia que tiene la telefonía móvil y el acceso comunitario a Internet, que ha ampliado las opciones de mejoramiento de calidad de vida de las personas en estas regiones. Y hemos visto desde experiencias de trabajo de APC, por ejemplo, cómo esta práctica en África realmente ha hecho un cambio en la calidad de vida de las mujeres campesinas. Ya en temas de inclusión más allá del acceso, nosotros hemos visto, por ejemplo, la importancia de establecer estrategias de apropiación de TIC, pero no solo alfabetización digital. Muchos de nuestros gobiernos se centran solamente en el tema de alfabetización digital y creo que debemos avanzar un poco más en una alfabetización teniendo en cuenta las necesidades de la población, las características de ella, tener en cuenta las personas en situación de discapacidad, los adultos mayores, de tal manera que podamos responder también a los nuevos requerimientos de la población.
Vemos como muchos jóvenes utilizan solamente redes sociales, pero de pronto no están siendo formados en estrategias del uso de tecnologías de información y comunicación para la empleabilidad y el emprendimiento, y creo que en esto podemos avanzar de manera significativa. Igualmente, hemos hablado de los modelos de sostenibilidad en el acceso. Creemos que iniciativas de acceso público es importante de mantener para poder garantizar el acceso a aquella población que aún no lo tiene. Muchas veces pensamos que solamente con llegar a todos los centros urbanos es suficiente para, digamos, dar la cifra de que toda la población está conectada, pero es muy importante garantizar las iniciativas de esos accesos públicos. Se ha comentado también el tema de contenidos y también de contenidos en otras lenguas. Consideramos también que estrategias de uso por parte de las comunidades indígenas de Internet pueden ayudar, por ejemplo, en evitar la extinción de las lenguas indígenas. En Colombia hemos visto desde la iniciativa En Mi Idioma que involucrando a jóvenes al uso de la tecnología para preservar sus lenguas puede ser una buena estrategia. Los jóvenes se interesan, los jóvenes indígenas principalmente en otros temas, pero traer a los jóvenes para que utilicen la tecnología en la preservación de sus lenguas es una estrategia, pero requiere de un apoyo del Estado para poder mantener estas iniciativas para la preservación de las lenguas. Ya se ha mencionado el tema de usabilidad. Para nosotros, desde nuestro trabajo, ha sido fundamental garantizar sobre todo el acceso a la información, no importando desde qué dispositivo ni qué plataforma operativa, pero siempre buscar mantener estándares de accesibilidad web como de la W3C para que todos podamos tener acceso irrestricto a la información aún a personas en situación de discapacidad. Se ha hablado también, y para nosotros es muy importante, el tema del despliegue de redes comunitarias inalámbricas, mencionado también en el panel anterior, y yo quería resaltar brevemente algunas recomendaciones de expertos que se reunieron en Bogotá en abril de este año en este tema, una reunión organizada por AISOC y por APC. Reitero que para nosotros es muy importante este tipo de recomendaciones porque de alguna manera facilitan extender el acceso a la información y a Internet. Decía, es importante trabajar en la construcción de conciencia sobre las posibilidades de crear propias redes y no esperar a que un operador comercial venga y provea el servicio. Y también las oportunidades sobre mejores costos, mejor ancho de banda, mayor autonomía en la toma de decisiones sobre el uso de la misma red que pueda ser realizada por la comunidad. Ese tipo de conciencia necesita estar presentes en el nivel gubernamental para asegurar que las políticas den paso a que estas redes comunitarias florezcan. Frank mencionaba ayer de la responsabilidad del Estado y de la responsabilidad de la sociedad empresarial en este tipo de aspectos, y creo que allí hay mucho que hacer. Abordar nuevas ideas acerca de cómo ampliar la cobertura y explorar formas de apoyo a la conectividad en las zonas rurales, remotas y sin servicio, incluyendo zonas alejadas y en los lugares más pobres, utilizando, por ejemplo, infraestructura ya instalada. Cómo suplir esa conectividad con los centros urbanos donde, por ejemplo, en Colombia se ha implementado ya fibra óptica, y es generar mejores usos, utilizar esta infraestructura ya instalada. Establecer regulaciones que permitan el uso flexible para las comunidades para que puedan aprovechar el espectro ocioso o el espectro temporalmente en desuso y utilizarlo en nuevas tecnologías de radio digital. Ya se mencionaba, por ejemplo, la experiencia rizomática en México, en el cual se está haciendo uso de este espectro de esta manera.
utilizar tecnologías locales basadas en software libre y de esta manera reducir que los costos sean los más bajos posibles, no imponer impuestos en el uso del espectro y igualmente reducción de costos impositivos a las conexiones de Internet para fomentar su uso y garantizar el acceso pleno a Internet sin restricciones. En cuanto a las metas para cumplir de desarrollo sostenible, coincidimos en las que se han mencionado acá. Digamos, a nivel de Colombia, vemos que el fin de la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades y las alianzas para el cumplimiento de los objetivos, los temas que creo deben darse prioridad, y estos espacios, especialmente en el tema de alianzas, creo que pueden facilitar la implementación de todas estas iniciativas. ¿Escucha? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Me hubiera encantado poder llegar con más días de anticipación. Bastaron 10 minutos para que todo el mundo me dijera, estuvo súper padre el tema de los jóvenes, los que llegaron desde el lunes, todos los foros de discusión, todo el espacio que se ha dado para conversar y para compartir, ¿no? En uno de los modelos que me parece de los más enriquecedores para hacer política pública, que es el modelo multi-stakeholder o de múltiples partes interesadas. La verdad es que el día de hoy tengo la gran oportunidad de hablar en representación no solo de México, sino de México como presidente del mecanismo de seguimiento de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe, que se llama ILAC. Si no están muy familiarizados con esa agenda, me sorprendería, porque el año pasado en la reunión ministerial que se hizo en México se empalmó con el ACIGF 2015 y creo que fue un ejercicio bastante enriquecedor. También me gustaría compartirles que el año pasado que se adoptó la Agenda 2030, hubo una participación bastante activa de ILAC como región en la definición y en la vinculación de la Agenda de Sociedad de la Información y de Conocimiento, a la que la mayoría de nosotros coincidimos todos los años en WISIS Ginebra, buscando que todos los hacedores de política pública responsables directamente de habilitar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible vean en el Internet y vean en la innovación y en el uso de tecnologías de información los mejores elementos para hacer realidad una agenda. Creo que el ejercicio de llegar a un consenso a nivel global en cuáles son estos 17 objetivos para garantizar un desarrollo sostenible para el planeta no fue fácil y se logró justamente en un ambiente de discusión donde hubo una activa participación de la sociedad civil, de los gobiernos y de toda una comunidad de multi-stakeholders que hicieron posible adoptar por todo el mundo 17 objetivos a cumplir de aquí al 2030. Pongo esto en contexto porque eso también nos refiere al gran ejemplo que podemos dar como región al tener una agenda digital que está muy alineada con las prioridades y con los retos de nuestra región. Y ese ejercicio, desde las primeras agendas o desde las primeras reuniones ministeriales dentro del marco de WISIS, creo que son un gran elemento para decir el compromiso que tenemos de generar valor cuando toda una región que tenemos tanto en común, desde nuestras desigualdades, desde nuestras diferencias para poder garantizar un acceso a todos los niveles de tecnología y de innovación, es algo que nos ha unido. En el 2015, cuando se tuvo la reunión ministerial para la Agenda Digital de la región, se definieron 5 grandes prioridades en las que trabajamos de manera sumamente activa cada uno de los que participamos en los diferentes grupos de trabajo. Y la primera prioridad siguió siendo, fue una discusión bastante importante quienes estuvimos el año pasado en la reunión ministerial, y fue justamente el acceso a infraestructura, ¿no? Es igual de importante y es un gran reto en una región que se caracteriza por la desigualdad, en una región que se caracteriza por la inequidad, y donde el gran reto que tenemos como comunidad, que apoyamos un Internet abierto, un Internet neutral, un Internet libre, un Internet que respeta y promueve los derechos humanos, pues es justamente que ese Internet llegue a cada una de las personas de la región de América Latina y el Caribe, y por supuesto del mundo. Entonces, esa fue una de las prioridades más importantes que definimos en ILAC. La segunda fue promover y utilizar el Internet y las tecnologías de información para promover una economía digital basada en la innovación y en la competitividad en la generación de conocimiento. La tercera fue impulsar un gobierno electrónico y
que este gobierno electrónico sirva para que Internet democratice el acceso público a los servicios, que pareciera algo muy trivial, pero no lo es. Todas aquellas personas que hoy no tienen acceso a Internet tampoco tienen acceso a un gamaje de servicios públicos y oportunidades de mejorar sus condiciones de vida que Internet les da. Hoy es un día muy importante para todos los que llamamos gobierno electrónico. Me veían muy atareada en la mañana con el teléfono y demás, porque justamente hoy se publicó el indicador de Naciones Unidas para gobierno electrónico. Entonces, siendo la responsable de la política de gobierno electrónico en el país, me tenía bastante atareada, pero creo que eso nos da ejemplo. Cuando uno revisa el índice, justamente ese índice tiene tres vertientes: infraestructura y conectividad, y mide cómo vamos avanzando todos los países en garantizar que proveemos conectividad en todos los niveles, servicios digitales y sobre todo participación. Y este esquema y este ejercicio de tener un LAC y GF demuestra eso, ese interés en participar y en mantener activamente el Internet con los principios que todos creemos. El cuarto objetivo es tener un desarrollo basado en la inclusión, y comparto plenamente lo que acaban de compartir los panelistas anteriores. Una vez que tengo la conectividad y una vez que tengo el Internet, las cosas no suceden por arte de magia. Tiene que haber todo un programa de política pública basado también en una relación interinstitucional entre múltiples partes interesadas que permitan un correcto uso y aprovechamiento. La tecnología y el Internet tienen que significar algo para las personas, tienen que permitirnos ser inclusivos con las comunidades indígenas, con las mujeres, con los niños, con las niñas, con todos los actores de la sociedad, donde Internet es el mejor vínculo para cerrar otras brechas de desarrollo. Y finalmente coincidimos que el quinto objetivo para la región era justamente la gobernanza. Y creo que el hecho de tener dos foros globales de Internet en la región, el 2015 en Yuapesoa, que tardé un ratito en pronunciar, y el 2016 en México, la verdad es que nos enorgullece mucho que demos un mensaje al mundo del compromiso que tiene la región de América Latina y el Caribe con el Internet, con el concepto de manejar y de promover la apertura, la libertad, el que todo mundo se beneficie de un Internet como está. Lo comparto plenamente, como lo han expresado los panelistas, porque es lo que nos va a permitir cerrar otras brechas de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir un espacio para el público, para los asistentes, los que están aquí, los que están online, que me dirá Raquel. No veo filas todavía, pero quizás ya se empiezan a armar. Tengamos en cuenta que aquí ustedes cinco han hablado de distintos objetivos del desarrollo sostenible, pero tengamos en cuenta que los objetivos van desde reducción de la pobreza hasta alianzas, como decía Julián, alianzas y justicia, paz, ¿no? Y entonces, de repente, los desafíos que tenemos como región es pensar qué tenemos para hacer en términos de Internet. En muchas áreas es innovación, como decía Yola, es trabajo, educación, productividad, medio ambiente. Los objetivos de desarrollo sostenible son muy desafiantes, ¿no? No fueron objetivos que, más allá de que haya sido difícil el logro de ese consenso, creo que parte de la dificultad era que eran objetivos difíciles de alcanzar, ¿no? Entonces, el reto es mayor. Bueno, abrimos. Antes de que empecemos, porque después empieza a llenar la fila, le vamos a pedir, como igual que en el panel anterior, como intervenciones cortas para que podamos dar mayor participación a más personas. Permiso, voy a hablar en portugués. Me llamo Alexandre Arns González, do Observatório da Juventude Brasil. E a minha pergunta para o painel vai nesse tom de querer contribuir com a reflexão sobre a ideia de preservar a internet para atingir os objetivos do milênio. E considerando o debate que foi feito em dois painéis ontem sobre
a discussão sobre os diferentes papéis dos intermediários e a discussão entre o acesso ao conhecimento e os mecanismos de propriedade intelectual, não seria talvez mais adequado discutir as alternativas que a internet tem para a agenda de 2030, ou seja, as possíveis internets para o cumprimento do objetivo do milênio? Obrigado. Mi pregunta va más a Mauri Hernández, Venezuela ISOC y Observatorio. ¿Cómo podemos fomentar la confianza cuando estamos creando una democracia digital si al mismo tiempo estamos listados entre los países que estamos comprando software de espionaje, como hablamos hace un par de días, ¿no? ¿Cómo incitamos a esas personas a que participen cuando no se van a sentir seguras del entorno en el que van a estar participando? Mi nombre es Hilda Gómez, miembro de la Asociación de Bibliotecarios de El Salvador, y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo están apoyando a las bibliotecas a utilizar y a facilitar el acceso a la información? Gracias. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Arturo Bregaglio, de Asociación Trinidad de Paraguay, integrante de APC. Los que venimos del mundo de la radio comunitaria, ciudadana, libre, y que en Túnez pensamos la convergencia tecnológica entre los viejos medios y los nuevos medios, teníamos una idea muy similar a la que planteó la última de los panelistas sobre la democratización de las comunicaciones para democratizar la sociedad. Han pasado los años y en este sector, a pesar de los esfuerzos reiterados que hizo UNESCO en el continente, no logramos una multisectorial y la concentración, como se dijo en el panel anterior, que se dio en los medios hegemónicos, llevó a que hoy subsistan pequeños medios en zonas muy alejadas, rurales y en países como África, Nepal, y donde los contenidos muchas veces se copian de los medios comerciales. ¿Cómo hacemos para que en este proceso de gobernanza de Internet, donde hemos dado un paso porque tenemos multisectorialmente a todos los actores, no nos podíamos juntar en ese otro mundo con el actor privado? Al contrario, el actor privado nos veía como el sector que debía desaparecer. Y es un buen momento este foro para salir con estrategias de gobernanza muy concretas para que los gobiernos comiencen a ver la rentabilidad social que puede tener Internet bien aplicado en nuestras comunidades y cómo con contenidos que podemos producir desde la sociedad civil y que también que se pueden producir desde los gobiernos, podemos alcanzar un Internet más democrático. Gracias, muy buenos días, Alejandro Pisanti. Tres anotaciones, creo. Una, Óscar Robles, me parece sumamente importante lo que has enfatizado, la necesidad de mantener un Internet que sea Internet. Acordarnos que de repente se le trata de volver más telecomunicaciones o más TI los enfoques tanto de política pública como comerciales, y hay que acordarnos que interoperabilidad, apertura, principio de punta a punta, etcétera, son el Internet al que se tiene derecho y la base de los derechos de otras cosas. Y te agradezco que lo hayas enfatizado. Segundo punto, Yola, una pregunta en el gran trabajo que está haciendo la Unidad de Estrategia Digital Nacional, tanto en tu área de gobierno electrónico como las otras, ¿estás en condiciones de, digamos, en los próximos meses hacer una evaluación de uno de los puntos en los que yo creo que estamos fallando, y es claro que estamos fallando en todo el continente, que es el acceso de último metro en las comunidades aisladas y dispersas? Tenemos en contra a la física, tenemos en contra a la economía, tenemos en contra a la ley, y tenemos en contra las políticas públicas, al descansar exclusivamente en el acceso a través de particulares, que sin duda el crecimiento de los mercados ha sido clave en la expansión de Internet,
pero estamos dejando un hueco que no logramos llenar. Es lacerante tratar llegar a una comunidad en la que hay el dinero, las fundaciones, la comunidad está lista, los niños están en la escuela con dispositivos móviles. Una que visitamos recientemente a 6 kilómetros de una autopista principal donde hay 4G y tienes acceso web en el móvil a 110 kilómetros por hora, y en la comunidad no hay más ondas electromagnéticas que los rayos cósmicos, a pesar de que está rodeada de torres de 65 metros de altura. Este tipo de cosas nos están dejando una población que urge cubrir. No sé si ustedes están haciendo ya una evaluación de posibles modificaciones a algunas políticas para acercarnos a esto. Y tercero, yo creo que aquí podemos hacer algo que es propositivo también y no solo las preguntas y cuestionamientos. En este tema del acceso de último metro, vemos que tenemos enfoques muy diferentes de distintos actores de la región, digamos Nicuachanis, Rizomática, etcétera, están haciendo un enfoque que en realidad es de un nivel tecnológico relativamente bajo, como 2G, pero que por lo que he oído en conversaciones ahorita, 2G más un acceso a internet podría ser mucho más útil que aspirar a 3G o 4G o 5G en unos años, porque hay cosas como el tamaño de las celdas, que son más grandes en las tecnologías viejas, que podría ser más económico y útil. Es decir, el aspecto técnico, el aspecto económico, se empiezan a conjuntar con el objetivo social. Y en Internet Society se está participando junto con otras organizaciones en reescribir lo que se conoce como el libro verde, que es el de Wireless for Development. Creo que a esto se ha sumado por algún otro ángulo APC, y creo que sería muy importante que algunas entidades gubernamentales sumaran gente a hacer estos análisis para ver que el nuevo libro verde incluya modificaciones a políticas como varias que ya han sido presentadas aquí. Gracias. Perdón, no sé si quieren responder el panel o pasamos a más preguntas. ¿O van? ¿Quieren más preguntas? ¿Prefieren así? Van anotándolas. Adelante. Okay. Buenas, mi nombre es Luis Zárate, de Solvo, Costa Rica. Primero, me gustaría enfatizar un comentario de uno de los panelistas sobre la importancia del software libre y del Creative Commons en la incorporación de la democratización de los servicios. Ahora, muchas de las cosas que se ven es el apoyo de instituciones proveedoras de Internet a otras empresas o otros sistemas cerrados, y cómo las instituciones públicas de enseñanza enseñan sistemas privativos, lo que está haciendo que no se democratice realmente el Internet. Por lo menos no se fomente la idea de software libre y Creative Commons como un mecanismo de democratización del Internet. Entonces, mi pregunta vendría, ¿cómo hacemos para que se democratice a partir de soluciones comunales que vienen muy enfocadas en la idea de software libre, Creative Commons, como conocimiento abierto, para que sean los gobiernos o las instituciones que tienen relevancia en Internet que las apoyen? Buenos días, Eduardo Rojas de la Fundación Redes y la Retic Bolivia. Ya sea que comprendamos Internet como un servicio básico, como un derecho, requiere que democraticemos la cuota de participación en la prestación de este servicio. Como organizaciones de sociedad civil en Bolivia estamos proyectando nuestra transición de consumidores, usuarios, a participar en la cuota de prestación del mercado de servicios. La democratización de las telecomunicaciones y del servicio pasa por también cambiar nuestros roles como actores. La sociedad civil, decíamos en APC, somos organizaciones sin fines de lucro, pero a la misma vez somos organizaciones sin fines de pérdida. Tenemos que empezar a participar también en la cuota de mercado. Y lo que estamos viendo con las redes comunitarias, por ejemplo, es un avance de las tradicionales organizaciones sociales como usuarios a volvernos una suerte de operadores. La democratización del servicio requiere una cuota de participación en el sistema global del mercado. Yo creo que podremos agarrar y empezar a soñar un poco, y en vez de solamente visualizarnos como usuarios, podemos participar también como cooperativas de telecomunicaciones. Hola, Nicolás Echanis.
Quería hacer un comentario sobre lo que contó Flavia. A mí me tocó hace unos poquitos meses estar en Río en un panel en la Fundación Getúlio Vargas y me sorprendió bastante lo que se estaba discutiendo. Esta cuestión de limitar los accesos de banda ancha domiciliarios, como se limita la conectividad móvil, que es claramente un retroceso. Es una discusión que yo no veo en otros lugares como una discusión frecuente, pero en Brasil está súper instalada, como está muy instalado el tema Zero Rating, el empuje de Facebook con Free Basics, etc. Y mi planteo es que hay algunas de estas cosas a las que creo que, por lo menos desde la sociedad civil, estaría bien hacer fuerza por no discutir estos temas. Es decir, no por argumentarles en contra, que también si hace falta hay que hacerlo, pero principalmente por instalar otra agenda, por decir, si vamos a hacer estudios, hagamos estudios sobre qué tan bueno es para la sociedad tener un acceso generalizado a internet de calidad, y no un estudio sobre cuántos dólares pierde una compañía por no limitarle el acceso a los usuarios. Me parece que hay que tener esa perspectiva desde el bien común y no esa perspectiva tan centrada en lo económico, que no solo toma malas decisiones desde lo social, sino también desde lo tecnológico. Muchas veces las compañías toman decisiones que desde lo tecnológico son malas, como cuando ocurrió en 2004 en Argentina, que las telefónicas cartelizadas rompieron la interconectividad en el NAP, y entonces eso fue malísimo para la experiencia de los usuarios en Argentina y fue una decisión purísimamente económica. Entonces, problematizar esto desde los espacios multisectoriales. ¿Puedo? Bueno, Frank Larru de UNESCO. Quería preguntar o comentar dos cosas sobre las metas de desarrollo sostenible que me parece que es importante. La meta 16 me parece a mí que es la que le da el contexto a todas las demás metas. Las demás metas, de alguna forma, son metas medibles, importantes. El combate a la pobreza, ciertamente, el buscar acceso al agua potable, a la educación, al trabajo, a la equidad de género. Pero todas estas metas medibles no hablan de la necesidad de la transformación de la sociedad, sino simplemente establecen los indicadores que debemos de buscar para tener un mejor nivel de vida, lo cual es correcto. Pero la meta 16 sí establece los factores de transformación de la sociedad absolutamente necesarios para obtener todo lo demás. No es casual que fuera casi la última meta porque fue la que los estados no se podían poner de acuerdo, ¿no? Pero efectivamente, y algunos de ustedes lo han mencionado y en el panel anterior también, que es la que establece que para lograr desarrollo hay que tener sociedades en paz, hay que buscar la paz, hay que sean incluyentes, que eso implica equidad de género, pero incluyentes de todos los sectores étnicos, sociales, que tengan acceso a la justicia, que tengan transparencia en su gestión, y que garanticen el acceso público a la información. El acceso público a la información es un eufemismo porque no quisieron poner que garanticen la libertad de expresión y la libertad de prensa y de medios, que son los factores iniciales para el acceso público. Pero también el internet debe caer bajo todos esos factores. O sea, las políticas de internet que buscamos, por supuesto, son parte de ese acceso público a la información, es tal vez la parte más importante de ese acceso público. Pero también deben ser parte de la transparencia, como lo son, parte de la equidad de género, parte del acceso a la justicia, con la información que la sociedad tenga. Entonces es importante cuando miremos las políticas de internet que entendamos el factor de transformación social, porque eso a veces no es solo un tema acumulativo en cuanto a cuántas más personas tienen acceso o a qué calidad del internet. Ya dijimos, debemos tener todas igual calidad, el acceso debe ser universal, pero además, adicionalmente a eso, hay que verle en esto el instrumento transformador y las políticas que permitan a la población usar al internet en esa forma, porque solo así
El problema con las metas de desarrollo del milenio, las metas anteriores, es que nunca llegaron a conocimiento de las comunidades, de la población. Se quedaron en élites de los gobiernos y de Naciones Unidas. Esa es la gran crítica. Entonces, si los pueblos no se apropian de una agenda de desarrollo, esta agenda no se logra. El Internet es eso. Y tal vez el último comentario es que sí queremos que el Internet sea un instrumento democratizador que nos permita enfrentar, digamos, gobiernos que quieren imponer arbitrariamente su decisión, que nos permite enfrentar modelos que están polarizando al mundo económicamente y socialmente, pero también es importante que entendamos que el Internet mismo está siendo utilizado por las grandes plataformas para generar grandes concentraciones y que esto también es un peligro que viene y que debemos de empezar a diseñar políticas que nos permitan, mediante el diálogo multisectorial por país, pero eventualmente va a haber en el mundo un debate de soberanía versus el Internet, un debate que no necesariamente es bueno, porque no queremos que el mundo se fraccione, queremos que el Internet sea universal y sea, y se mantenga la neutralidad, pero al mismo tiempo cada día se consolidan plataformas enormes que se vuelven más poderosas que no solo que gobiernos, sino que regiones enteras. De alguna forma tenemos que empezar a perfilarnos cuál va a ser nuestra posición frente a ese fenómeno de la concentración del Internet en el futuro, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta por Twitter de Raíza Uribarri y dice, bueno, cuando decimos se necesita incluir, pero también un Internet sin diferencia entre ricos y pobres, ¿cuál es la opinión acerca de Zero Rating? ¿Les parece? Vamos, empezamos desde al revés, ahora desde Yolanda hacia aquí, respondiendo una serie de preguntas que van desde democratización, hubo otras sobre libertad y defensa de las bibliotecas, sobre justicia, ¿no? Las condiciones para una sociedad sustentable, para un desarrollo sustentable. Tres minutos, empezamos así, quizá nos quedan unos minutitos para abrir de vuelta al público. ¿Les parece? Bueno, sí. Creo que ya se escuchó. Sí. Varios temas que me anoté. Uno de ellos aunado a las bibliotecas y a espacios públicos, sí creo que es una política muy común en la región. Creo que hay grandes ejemplos. Aquí hay una representante del órgano regulador, entonces toda la parte de libre competencia creo que la puede manejar mejor mi colega del IFT. Pero sí compartirles que a nivel América Latina y el Caribe es una prioridad. Las políticas públicas en materia de promover el acceso gratuito a Internet en espacios como centros de salud, como centros educativos y edificios públicos es indispensable para poder garantizar un acceso que nosotros llamamos de conectividad social. Y México ha sido muy vanguardista en la materia. Hay un programa pionero que se llama México Conectado, lleva muchísimos años y que se ha ido transformando año con año de acuerdo a las prioridades. Recientemente se presentó en México el modelo educativo, un nuevo modelo educativo basado en una de las reformas más importantes del señor presidente y justo una de las vertientes del modelo educativo que impacta completamente el proceso de enseñanza y aprendizaje es efectivamente el uso de la tecnología. Entonces eso implica el detonar una serie de procesos desde la formación de los maestros, su capacitación, la apropiación de los medios tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje que va más allá de llevar una simple conectividad para fines administrativos en un centro educativo. También comparto plenamente lo de la meta 16, me toca directamente trabajar con instituciones al interior del gobierno donde la transformación tiene que venir en el propio proceso de creación de política pública. México también acaba de impulsar y de crear el Sistema Nacional Anticorrupción y es una medida donde toda la política pública vino desde la sociedad civil. Fue la sociedad civil quien impulsó y logró juntar todos los mecanismos de proceso legislativo para impulsar una reforma muy significativa que se llama Ley 3 de 3. Y ese es un gran ejemplo de cómo una sociedad civil organizada, proactiva, que participa en las tomas de decisiones y en la creación de política pública, incidió directamente en modificar una de las leyes más importantes, que es la de responsabilidades de los funcionarios públicos, y fue una iniciativa 100% de la sociedad.
civil, ¿no? Y que por cierto se hizo y fue muy proactivo el uso de redes sociales y de internet para poder lograr el número de firmas que se necesitaban. Entonces creo que es un ejemplo de cómo esa transformación que habla nuestro colega de UNESCO es necesaria, pero se está dando, y se está dando de una manera muy rápida gracias a internet y gracias a mecanismos y a comunidades donde las múltiples partes interesadas hacen que la efectividad en el desarrollo de la política pública sea incluyente, sea abierta y sea participativa. Muy bien. Yo quiero comentar el tema que Alejandro mencionaba de compartir infraestructura. Lo mencioné un poco, pero creo que hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, en nuestros países todas las torres de transmisión de energía eléctrica podrían ser utilizadas para el despliegue de fibra óptica. Algunos países lo hacen, pero es clave todo el tema de compartir infraestructura. Nosotros, desde organizaciones de sociedad civil como Colnodo en Colombia, llevamos más de 22 años trabajando en usos de Internet, usos estratégicos de Internet para el desarrollo, y el software libre y los contenidos abiertos han sido un motor fundamental para todo este trabajo que hacemos. Y es una alternativa real que permite, sobre todo, no solamente compartir conocimientos, sino replicar modelos. Es fácil tener un modelo piloto que puede ser estratégico y que puede ser viable y sustentable, que se pueda replicar de manera fácil a nivel nacional e inclusive regional. También comentar un poquito sobre lo que mencionaba Arturo, en términos de rentabilidad social. Nosotros tuvimos la oportunidad de implementar un proyecto en Bogotá que fue Bogotá Vive Digital, y tuvimos la fortuna de que se invirtiera parte de los recursos del proyecto en una evaluación de impacto. Y esa evaluación de impacto nos dio por fin la oportunidad, porque desafortunadamente muchos de los trabajos que hacemos no tenemos la oportunidad de contar con recursos para generar estadísticas y del impacto que tienen este tipo de proyectos. Este proyecto demostró que por cada peso que se invirtió en el proyecto, se tuvo una rentabilidad social de vuelta de 3 pesos, mejorando la autoestima de las mujeres que fueron beneficiadas del proceso, mejorando las condiciones de vida de las comunidades que fueron beneficiadas por el proyecto. En este sentido, creo que no puede haber una perspectiva, como se mencionó, centrada solamente en lo económico. Quería decir que no Brasil nós temos o Marco Civil da Internet, e que foi regulamentado recentemente, e que, de alguma maneira, né, no sentido do que o Frank Larrua acabou de falar, com relação à meta 16, que trata de paz, justiça e instituições eficazes, a gente tem um guia no marco civil da internet que nos permite, de alguma maneira, institucionalizar direitos e garantir que a governança seja multiparticipativa. Mas a sociedade tem que se apropriar desses direitos. No Brasil, todos os principais direitos que estão institucionalizados no marco civil estão sob ataque de diversos projetos de lei, são 32 projetos de lei, atacando especialmente a questão da neutralidade, que é o que garante a igualdade, né, no tráfego de dados na internet, e afrontando direitos que, como o Nico falou, que não podem ser garantidos com planos comerciais que restringam o acesso, né, e que o enfoque desses temas, de fato, não podem ser o enfoque exclusivamente econômico. Por isso, a gente defende a governança multiparticipativa como está expresso no Marco Civil da Internet e no decreto que agora regulamentou a lei, fala-se o seguinte: os órgãos envolvidos, agência reguladora, Secretaria Nacional de Justiça, órgão de defesa da concorrência, devem seguir
diretrizes, né, definidas pelo Comitê Gestor da Internet, que hoje, pelo menos hoje, esperamos que continue sendo, porque também está com o risco de sofrer alterações no que diz respeito à participação da sociedade civil, que as diretrizes para o desenvolvimento e para a atuação desses órgãos públicos se dê com base em discussões democráticas e que representem amplamente a sociedade. Queria dizer que, infelizmente, né, se a gente for pelo aspecto aí que você trabalha muito das redes comunitárias, essa necessidade da governança multiparticipativa e não voltada e enviesada pelo aspecto econômico, ela se faz essencial, porque hoje a Agência Nacional de Telecomunicações não leva às últimas consequências direitos que já estão expressos, reconhecendo a natureza pública da interconexão das redes, e confedando para as grandes empresas concentradoras do backbone e da rede de acesso e também da última milha, o benefício de, com novos investimentos em fibra ótica, né, para os quais elas têm desconto no pagamento de impostos, elas têm uma coisa chamada feriado regulatório de 9 anos. Durante 9 anos, elas não precisam compartilhar aquelas redes. Ou seja, um enfoque econômico. A agência regulatória Anatel diz que isso é um estímulo ao investimento, mas, por outro lado, esses investimentos são feitos sem nenhum compromisso com a democratização e a utilização desse mercado. Queria dizer que, no que diz respeito ao direito à informação, todos esses fatos e essas práticas comerciais de planos com franquias baixíssimas e zero rating, em que as pessoas, os cidadãos, terminam tendo acesso apenas a Facebook e a determinadas aplicações, isso afeta diretamente o direito à informação ampla. A informação é direcionada. Hoje, o Facebook concentra mais de 40% da leitura das notícias na internet. E, além disso, se você tem um plano zero rating, você vai ler o clipping que o Facebook faz, porque ele oferece um serviço para as empresas de mídia, Instant Articles. E, se você quiser acessar o artigo e ler esse artigo integralmente, você não consegue, ou então você tem que pagar. Então, direito à informação, dentro deste modelo que vem se configurando, especialmente na América Latina, ele está muito afetado, está numa situação de profundo risco. E queria dizer também que, infelizmente, o governo, né, deveria, que tem assento no Comitê Gestor da Internet, onde também tem assento pequenos provedores, devia criar mecanismos de incentivo de crédito, porque hoje, paradoxalmente, quem consegue crédito nos bancos públicos, com recursos públicos, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico no Brasil, são as grandes empresas que já concentram. Os pequenos provedores têm extrema dificuldade, porque é extremamente burocratizado o processo de obtenção de crédito, com obrigações extremamente pesadas para pequenos provedores, e isso tem um resultado concreto. Há 4 anos atrás, nós tínhamos mais de 5 mil pequenos provedores no Brasil, e hoje a gente tem pouco mais de 3 mil. Então, isso representa uma concentração das empresas que fornecem infraestrutura, que estão se associando com as empresas que fornecem conteúdo, e isso vai absolutamente na contramão de todos esses objetivos que constam da Agenda 2030. Gracias. Um pouco para seguir em esta tesitura que estava comentando meu colega. Bueno, México, por constitución, se tiene que desarrollar la red compartida mayorista. Su principal objetivo es precisamente llegar a esas zonas alejadas o donde no hay cobertura, donde los operadores actuales no quieren llegar.
todavía está en un proceso en el que se tiene que revisar cómo se tiene que regular y cómo se tiene que ejecutar, ¿no? Esto se está llevando a cabo entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Creo que justo en este tema de justicia, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, es muy importante que los usuarios y los consumidores y los que todavía no tienen acceso a internet tengan información. Si no tienen información, no hay forma de cómo exigir sus derechos. Y uno de los desafíos y prioridades del Instituto Federal de Telecomunicaciones es precisamente informar sobre los derechos que tienen como usuarios de servicios de telecomunicaciones, explicar elementos muy básicos para nosotros, qué es, por ejemplo, banda ancha, por qué el instituto licita frecuencias de espectro radioeléctrico, el tema de consultas públicas que están abiertas a todo el público, sea nacional o fuera del país. Me parece que el tema de información, como bien dice, se dice, la información es poder. Nosotros estamos implementando toda una estrategia de comunicación donde informamos a los usuarios cómo utilizar sus servicios de telecomunicaciones, tal vez la forma en la que pueden compartir información en redes sociales. En fin, es creo que uno de los elementos más importantes que tenemos que tomar como funcionarios públicos y los entes involucrados en el tema de internet y de otorgación de servicios de telecomunicaciones. Desde mi punto de vista, obviamente cada país tiene diferentes prioridades que atender con estos objetivos. Algunos enfocarán más recursos para atender los temas relacionados con las personas, otros con el medio ambiente, otros el objetivo 16, que ya nos mencionaba Frank. Sin embargo, desde mi perspectiva, y pensando que los países o los estados tienen recursos limitados, yo regresaría a lo que les decía al principio. ¿De qué sirve tener un internet pervasivo, 100% de penetración de internet, si este solamente va a atender el objetivo de sobrevigilancia de los estados, donde todos somos culpables y no generan esa confianza, como decía nuestra compañera de Venezuela? Y si no generan esa confianza para los usuarios utilizar internet, ¿cómo vamos a utilizar internet para educar? ¿Cómo vamos a utilizar internet para mandar estos mensajes de trabajo decente, como establece aquí, que no sé a qué le llamen trabajo decente, ¿no? Pero nuevamente, ¿de qué nos...? Ok. Ah, bueno. Trabajo decente, la OIT lo define como... La OIT define el trabajo decente como aquel que respeta los derechos de los trabajadores. Perfecto. Bueno, nuevamente, yo enfocaría nuevamente a preservar ese internet. Y perdón por ser reiterativo, pero insisto, no cualquier internet nos va a ayudar a conseguir estos objetivos. Yo veo el objetivo 16 a veces como más producto de todo este esfuerzo de conseguir estos 15 y luego el 17, por lo tanto 16 objetivos, veo como el estado final que buscaríamos tener como el desarrollo, ¿no? Pero nuevamente cada país puede tener alguna prioridad diferente. Bien, no veo, adelante. Hola, buenos días. Juan Pablo Vial, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Creo que acá ha surgido un interesante elemento relacionado con el cumplimiento de la agenda digital, de la agenda del Objetivo de Desarrollo Sostenible, relacionado con el gobierno digital. ¿Ya? En uno de los paneles anteriores apareció la discusión acerca de cómo el Estado debe manejar ciertos datos de los ciudadanos, y hay un debate en torno a eso. O sea, si es legítimo que eso ocurra o no, o de qué forma debe hacerlo. Ahora, cuando hablamos de o apuntamos a lograr altos estándares de gobierno eficiente y de calidad, para entregar también servicios de calidad a los ciudadanos, también eso se tiene que poner sobre la mesa para ver cómo resolvemos ese aspecto. Al menos en Chile,
Chile ha abordado el tema de la interoperabilidad de los servicios públicos. Actualmente hay 64 servicios públicos interconectados que permiten simplificar cerca de 3 millones de trámites al mes. Entonces, también ese es un elemento que en estos espacios se debe debatir. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Básicamente, opino que para garantizar de alguna forma... ¿Me escuchan? Sí. Lo que es la inclusión digital, necesitamos muchas veces lo que es el equipo. En nuestros países, en Latinoamérica, existen iniciativas bastante amplias que han dotado de equipos a personas en las instituciones, en las escuelas, bastante bien. Necesitamos el acceso. Yo preguntaría, ¿hay acceso? Y también necesitamos lo que es la formación. Ese aspecto, sin ese aspecto no funcionarían los otros dos. Así los tengamos. Les dejo el criterio al panel para que opinemos realmente los puntos de la reducción de la brecha digital en nuestros países. ¿Ha ayudado a fortalecer los temas para esta agenda? Y otro punto fundamental que opino yo que ayuda a la inclusión digital es los problemas de accesibilidad. En la parte de desarrollo estamos trabajando en la creación de aplicaciones para garantizar la inclusión digital de personas con discapacidades. Eso es una interrogante. Y en los temas de formación, ¿estamos haciendo el trabajo necesario para incluir a nivel digital en todo lo que involucra las tecnologías de información y comunicación a las comunidades que no tienen esta formación? Solo eso. Ensel Sánchez de Venezuela, del Observatorio de la Juventud también. Gracias. Adelante. 30 segundos. Sí. Buenos días. Marta Fonseca, de la Universidad de Costa Rica. He estado muy satisfecha con todo lo que han expuesto en este panel sobre las iniciativas de acceso libre, sin discriminaciones y otros temas similares. Ahora me interesa saber si en la región hay también iniciativas o directivas, como le llaman en Europa, para tratar el asunto de la producción y consumo responsable, que es el objetivo número 12. En relación con el tratamiento de desechos informáticos, desechos electrónicos, ¿verdad? Del consumo responsable de Internet en cuanto a impresión de documentos, las compras verdes, que en Costa Rica tenemos un par de documentos que se llaman así, compras verdes, que favorecen las mejores actitudes de compras para que haya un manejo responsable del embalaje de los artefactos electrónicos, porque no es posible que tal vez para un pendrive venga una caja enorme de cartón o de plástico y que cueste demasiado desecharla. Entonces quería saber si en la región hay alguna iniciativa, ¿verdad?, que lleve eso al campo de la Internet. Muchas gracias. Le pregunto al panel si quieren responder 30 segundos, porque ya estamos en el límite. Y lo que quería agregar era que el décimo de los objetivos es disminuir la desigualdad. Nosotros estamos en el continente más desigual del mundo y creo que Internet tiene mucho, las tecnologías de la información tienen mucho para trabajar en pos de la disminución de la desigualdad adentro de los países y dentro de los países en la región. Sobre el tema de accesibilidad para personas con discapacidad, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estableció un capítulo específicamente sobre los derechos de las personas con discapacidad. También le atribuyó facultades al instituto para emitir estos lineamientos que les comenté hace un momento y trabajar en conjunto con la Coordinación de Estrategia Digital Nacional para generar programas y políticas para la inclusión de las personas con discapacidad, no solamente a Internet, sino también a los servicios de telecomunicaciones. Só informar que no Brasil, né, a gente
institucionalmente tem previsões para garantir o tratamento igual para todos, mas o que a gente assiste são práticas comerciais que não são confrontadas pelos órgãos públicos, ao contrário, a Agência Nacional de Telecomunicações reforça práticas como franquia, zero rating e etc. E que eu vejo que essa prática se reproduz, né, em muitos outros países da América Latina, que acreditam que a desigualdade poderá ser alcançada com programas como Free Basic, por exemplo, quando a gente sabe que os usuários de internet que acessam a internet por esse caminho nem de longe têm um acesso igual ao que nós todos aqui na sala, como foi comentado anteriormente, temos. Então, nós temos um descompasso muito grande entre o que está na lei, o que está nas leis, os direitos, e o que na prática acontece, e um descompromisso, no meu modo de ver, pelo menos no meu país, dos governos que deixam de aplicar garantias, né, que poderiam caminhar no sentido de diminuir a desigualdade e acreditam que o mercado vai dar resposta para tudo. Foi essa manifestação pública que o novo ministro, que tomou posse quando se acabou com o Ministério das Comunicações no Brasil, agora há poucos dias, disse que banda larga é questão do mercado. Isso foi dito publicamente. E as nossas leis não dizem isso, né? Então. Yo quería de pronto comentar con respecto al tema de tecnologías o del uso responsable de Internet. Desde APC hemos venido trabajando en años anteriores en haciendo verdes la tecnología, Greening IT en inglés. Y hay muchos documentos que facilitan y dan tips, recomendaciones acerca de cómo utilizar eficientemente la tecnología para el desarrollo sostenible. Y de pronto un comentario final es que desde nuestra experiencia vemos que siempre que hay políticas favorables para la implementación de proyectos, para reducción de brecha digital, para el uso de Internet para el desarrollo, etcétera, etcétera. Siempre que hay un entorno favorable con estas políticas, es realmente fácil y en corto tiempo implementarlas. Y mi llamado es un poco a que debemos reducir esos tiempos. La tecnología está, las iniciativas sabemos cómo pueden funcionar, pero nos toma mucho tiempo en nuestros gobiernos para poder utilizar la tecnología y brindar el acceso a todas las personas que aún no lo tienen para que se puedan beneficiar, así como nosotros nos beneficiamos del uso de Internet. Pues yo nada más dos comentarios para cerrar. Me parecieron muy importantes los comentarios de protección de datos y de interoperabilidad y de software público. Y también compartirles que en la región participamos dentro de la Red de Gobierno Electrónico para América Latina y el Caribe. Forma parte de toda la iniciativa de la Agenda Digital para Latinoamérica. Y justamente hay dos proyectos muy importantes regionales, que es la plataforma de software público regional, que está a punto de liberarse en las próximas semanas y que los invito a que conozcan, a que participen, a que la nutran, ¿no? Una gran ventaja que tenemos como región es el idioma. Entonces, toda la protección, toda la generación de contenido local es muy valioso y la plataforma es de todos. Entonces, estar muy pendientes para conocerla y para contribuir. Y en la parte de interoperabilidad, el otro proyecto público regional es justamente el intercambio de información sobre el historial clínico electrónico. Entonces, son dos iniciativas muy importantes regionales y, bueno, voy a estar aquí el resto del día, las podemos comentar con más detalle. Agrego a eso que va a haber otro de Big Data, además. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, y ahora hacemos el corte, 12:30, y a las 2 estamos con el próximo panel. Pedimos que en la tarde seamos puntuales a las 2 de la tarde porque tenemos una larga jornada vespertina. Así cumplimos con nuestra agenda.